I count on the loving help of my darling wife, Camilla. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. I don't think many people would want me to be queen. You have to be very brave to stand up. In a way, I can only hope that someday we can make it better. Tras la pérdida de la vida de la reina Isabel II, quien desafortunadamente partió de este plano el pasado jueves 8 de septiembre a sus 96 años de edad, han vuelto a salir a la luz varios episodios de la vida de esta reina soberana y de la complicada y mala relación que existía entre ella y su nuera Diana de Gales. Una relación que desafortunadamente se vio afectada y perjudicada por toda la larga relación extramatrimonial que tenía el hijo de la reina Carlos de Inglaterra, quien justamente ahora se ha convertido en el rey Carlos III, y que va a compartir con su nueva reina consorte, Camilla Parker Bowles. Hay que destacar que la reina de Inglaterra conoció a Diana Spencer en el año 1980, cuando ella tan solo tenía 19 años de edad, y ella era la novia de su hijo Carlos, quien además era 12 años mayor que ella. Ellos se conocieron solo un año antes de que la pareja celebrara la nombrada boda del año, misma que se celebró en la Catedral de San Pablo en Londres. Sin embargo, algunos expertos en la realeza aseguran que la relación entre la princesa Diana e Isabel II comenzó siendo muy tensa e incómoda, y que Diana siempre intentó mantener la distancia de su suegra. Pero fue justamente cuando Lady Di se convirtió en madre por primera vez del príncipe Guillermo que comenzaron a involucrarla en la agenda de la familia real, y ella comenzó a asumir roles gradualmente. Fue en ese momento cuando ella y su suegra comenzaron a llevarse un poco mejor, pero esta relación se vio opacada luego de que se diera a conocer la infidelidad de Carlos con Camilla Parker. Sin embargo, no es un secreto para nadie que Carlos había conocido y mantenido una relación con Camilla en su juventud, todo esto incluso antes de conocer a Diana. Y ahora, después de que ellos hicieron pública su relación y lograron casarse en el año 2005, Camilla había renunciado al título de princesa de Gales, aparentemente por un respeto a Diana. Incluso en aquel momento se había mencionado que ella nunca iba a poder ocupar el título de reina consorte. Sin embargo, para sorpresa de muchos, para que todo quedara en orden, la reina mostró su deseo de que cuando ella llegase a faltar y su hijo asumiera el trono, el título de reina consorte pasaría entonces a Camilla. Es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte, mientras continúa con su leal servicio. Justamente esto lo declaró la reina el pasado mes de febrero, cuando le daba un mensaje a la nación por su jubileo de platino. Declaraciones que incluso conmovieron y honraron al famoso príncipe de Gales y a su esposa. Estamos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre, mientras hemos buscado juntos servir y apoyar a su majestad y a la gente de nuestras comunidades. Mi querida esposa ha sido mi propio apoyo constante en todo momento, fue lo que dijo Carlos en un comunicado en el mismo mes de febrero. Así que con esas palabras, la reina Isabel dejó por sentado que mantenía una muy buena relación entre ella y la mujer de su hijo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.